La reforma fiscal 2014 generó más daños en beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo tan importante. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Listo, buenos días, buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí al aire transmitiendo Solo Negocios Radio desde las instalaciones de CONAFI. Todavía seguimos restringidos con esta pandemia, aunque estemos en semáforo amarillo, morado o como dicen en algunos lados, color sandía, verde por fuera y rojo por dentro, ¿verdad? Cuidado porque se siguen incrementando los casos, a ver cómo nos va en una semana después de este regreso de vacaciones. Pero bueno, gracias a Incabina, estamos transmitiendo por el 1300 de AM, Radio Mexicana, y por las redes sociales de Solo Negocios en Facebook, de CONAFI en Facebook, y pues la de un servidor, Guillermo Soria, quien estaré con ustedes durante la próxima hora, platicando de los temas fiscales que tenemos aquí en consideración. El tema que vamos a hablar el día de hoy, pues es el que inició hace 4 o 5 días, hoy estamos a 5, a partir del 1 de abril, con sus deficiencias o pequeños problemas que fue las declaraciones anuales para las personas físicas. A partir del mes de abril se liberó el portal del SAT, cosa que nunca había pasado tan tarde. Normalmente la autoridad liberaba el sistema para presentar las declaraciones fiscales desde marzo, inclusive hubo años que desde febrero ya podíamos empezar a presentar las declaraciones de las personas físicas. Este año, en esta ocasión, definitivamente esto fue una estrategia de nuestro gobierno, liberó el sistema a partir del 1 de abril. Lo que hizo es que una semana antes liberó el sistema en una versión de prueba. ¿Qué significaba eso? Que uno podía entrar y utilizar una especie de simulador para hacer el cálculo de la declaración anual y pues ya irnos preparando, pero no se podía presentar la declaración. Si yo no me equivoco, la ley dice que la declaración anual se puede presentar entre los meses de enero a marzo, personas morales, y de enero a abril para las personas físicas, por lo que nos deberían de haber permitido presentar esta declaración desde antes. ¿Cuáles son los inconvenientes de que no la pudimos presentar con meses de anticipación o con semanas de anticipación? En el caso de las personas morales, muchas veces al presentar tu declaración anual determinas un coeficiente de utilidad más bajo y con ese coeficiente de utilidad se presentan los pagos provisionales. Por lo tanto, los pagos provisionales de este año 2021 serían menores a los del año anterior. La otra es que debido a que el año pasado fue un año muy difícil, donde muchos negocios tuvieron algunas pérdidas, inclusive esas pérdidas se pueden compensar en los pagos provisionales de este año. Por lo tanto, si a mí me hubieran dejado presentar mi declaración en enero o en febrero, yo podía empezar a compensar esos pagos o esa pérdida o ese inclusive impuesto que pagué de más en los primeros meses del año, en enero y febrero, y utilizarlo. De esta manera, si me dejan presentar la declaración hasta marzo, pues entonces ese saldo a favor que pude obtener o ese impuesto que pagué de más en enero y febrero, lo voy a utilizar el mes de abril que presente mi declaración de marzo. Entonces, pues es una estrategia que a nivel nacional son miles las empresas que están en este caso y que ya las hicieron que pagaran de más durante los 2 primeros meses del año y que ahorita a partir de los siguientes meses, pues van a utilizar esos saldos a favor que tienen o esos beneficios que tienen por tener, compensar una pérdida. Que malamente la administradora del SAT, en un comunicado hace como 10 días, la semana pasada, dijo que estaban obligando a las personas morales a presentar una declaración complementaria del 2019 cuando existía una pérdida a utilizar o a compensar en el 2020,
que porque los empresarios malamente querían netear sus utilidades y sus pérdidas para no pagar impuestos. Y digo, o sea, ¿qué tiene de malo en eso? Si la, no nada más la ley me lo permite, es lo más lógico. Cualquier empresario compensa las pérdidas con las utilidades y las utilidades con las pérdidas. Tú cuando tienes un negocio no se termina el 31 de diciembre y empiezas de cero al siguiente año. Tu negocio continúa y te recuperas en un año de las pérdidas que tuviste el año anterior. Por lo tanto, con estas utilidades cubro las pérdidas que tuve en años anteriores. ¿En por qué? Entonces, ¿por qué fiscalmente se molesta nuestra autoridad si nosotros queremos hacer uso de esa pérdida que tenemos derecho porque ya fue una pérdida fiscal que tuvimos en un ejercicio anterior como el 2019 y no nos permitieron poderla utilizar? La última semana de, marzo liberaron, entre comillas, le voy a poner en el portal, que pudiéramos capturar manualmente las pérdidas de los ejercicios anteriores. ¿Qué estuvo haciendo los contribuyentes mientras? Tuvieron varias opciones. Algunos presentaron una declaración complementaria, como en las instrucciones te decía el SAT, presenta una declaración complementaria de los ejercicios anteriores en donde vuelvas a determinar esa pérdida que ya existe, que ya la determinaste, que ya presentaste una declaración anual en donde manifestaste una pérdida. Entonces, ¿por qué te querían volver a hacer que presentaras una declaración complementaria? Y este es el truco. Cuando uno presenta una declaración complementaria, a partir de la fecha que se presenta la declaración complementaria, se activan los 5 años que tiene la autoridad para revisarte, para fiscalizarte o para hacerte una auditoría. Entonces, si ya había pasado un año y nos obligan a presentar una declaración complementaria en este mes, pues entonces los 5 años se van a recorrer y entonces se va un año más que tiene la autoridad para revisarme. Entonces, muchos contadores decidieron no presentar una declaración complementaria. Algunos hicieron algunas aclaraciones vía buzón tributario, en algunos casos les contestaron y se las reconocieron, en otros casos no les contestaron. Entonces, ¿qué hicieron algunos contadores? En el apartado donde se declaran las pérdidas, las manifestaron como si fueran pérdidas de años anteriores. Y eso porque en la última semana la autoridad nos permitió capturar pérdidas del 2018 hacia abajo. Entonces, al final de cuentas, dicen, estamos utilizando pérdidas, el renglón de la declaración y la ley dice que yo puedo disminuir las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, ¿qué hicieron? Pues disminuyeron las pérdidas de ejercicios anteriores. Al final de cuentas, el aplicativo es más que un aplicativo, no puede estar por encima de la ley y no puede no permitirme algo que la ley me permite, ¿verdad? Entonces, eso sucedió con las personas morales, que para muchos fue un calvario, sobre todo quienes tenían pérdidas en el 2019. A ver cómo nos pasa con las declaraciones del 2021, donde se van a tener que aplicar las pérdidas que en muchos casos hubo en el 2020. En la mayoría de las empresas tuvieron pérdidas o por lo menos una disminución en sus ingresos, lo que definitivamente por experiencia aquí en el despacho estamos viendo que la recaudación, por lo menos lo que van a pagar nuestros clientes en el 85, casi 90% de los casos va a ser menor en este año, derivado de ese coeficiente de utilidad que ahora es menor, el del 2020 al de ejercicios anteriores. Pero bueno, ya terminamos con las declaraciones de las personas morales y ahora vamos a empezar con las personas físicas. Y a lo que iba yo al principio es que apenas el día primero nos autorizaron o nos permitieron empezar a enviar las declaraciones. Y eso del día primero es un decir, porque la mayor parte del día primero el portal no estaba en funcionamiento. Decía, si uno quería entrar a presentar su declaración de persona física, decía que la página estaba en mantenimiento. Entonces, imagínense qué bonito nuestro funcionamiento en nuestros sistemas fiscales, en donde nos obligan a utilizar una página que de 30 días que tenemos para hacer esa declaración, le empiezan a quitar porque está en mantenimiento en horarios hábiles. ¿Por qué no hacen esos mantenimientos en la noche o en cuando no es el horario normal de que los contribuyentes empecemos a declarar? Pero bueno, ya sabemos que nos vamos a topar con todo este tipo de problemas. Y ahorita yo les quiero platicar algunas consideraciones que tienen que tener para presentar su declaración. Que si bien es cierto, la declaración viene precargada y tiene ya muchas facilidades para que podamos efectuar nuestra declaración anual, lo cierto es que tienen que tener conocimientos básicos en algunos casos y muy grandes en otro tipo de negocios para poder presentar la declaración.
yo veo en varios grupos en los que pertenezco, en donde hace la gente preguntas que dices, oye, pues, ¿cómo estás preguntando eso si estás haciendo tu declaración anual? La respuesta, pues, es que muchos de esos contribuyentes están queriendo evitar el utilizar o el contratar los servicios de un contador y quieren presentar la declaración de manera personal. ¿Por qué? Pues porque la autoridad se ha encargado de decirnos que sí podemos presentar la declaración de manera personal, que todo está cargado en el sistema, que prácticamente nada más les debe decir que sí y ya. Pero obviamente, si yo le digo nada más que sí, pues lo más seguro es que pague más de lo que puedo o me devuelvan menos de lo que tengo derecho. Porque como les decía, como ya vienen precargadas la información, ¿cómo saben que esa información que está precargada es toda la que ustedes tienen? ¿Cómo saben si no les falta algún comprobante, algunas facturas o algo por deducir? Entonces, pues sí tenemos ese problema en el caso de que nosotros queramos utilizar las declaraciones tal cual. Que diría alguien, me comentó, dice, oye, pues para una emergencia y presentar mi declaración en tiempo y no ir a tener un problema porque no esté presentada y una opinión negativa, pues no le hace, mira, si no me devuelven ningún saldo a favor, no le hace, yo así la presento y me doy por bien servido. Pero qué triste, ¿no? Que como contribuyentes, en lugar de aplicar la ley como debe de ser, a favor o en contra, o sea, con el beneficio que me puede dar la ley o con las obligaciones que también me da la ley, pues entonces yo no presento mi declaración al 100%, porque vemos que por lo general este tipo de errores o este tipo de situaciones que pasan con los sistemas para presentar las declaraciones, yo les digo que son como el asadón, que nada más es para acá, dice la autoridad. O sea, si el error o la omisión me beneficia, no hay problema. Pero si el error o la omisión hace que pagues menos, entonces sí hay problema y tienes que corregir tu situación. Una situación así nos está pasando. Si tienes empleados, si eso pasó en las personas morales y lo tienes que verificar, si tú eres patrón, y eres una persona física y tienes empleados, eres patrón. Ojo, porque en la declaración anual ya salen precargadas las nóminas que tú pagaste durante el año. Y esas nóminas, por ley, como requisito, las debiste de haber timbrado periodo por periodo, ya sea semanal o quincenalmente, como tú pagues tu nómina. Debiste haberlas timbrado. El problema es que si el SAT detecta que no has pagado los impuestos o las retenciones que les hiciste a tus empleados, entonces esa nómina que no va a aparecer como un gasto acumulable para que lo puedas deducir en tu declaración. De hecho, lo que aparece es, en algunos casos es determinado, inclusive si presentaste la declaración y no la pagaste, presentada pero no pagada, o sencillamente aparece que no está pagada esa retención. Y entonces el gasto que representa la nómina en ese mes que no has pagado la retención de sueldos y salarios no se suma a la relación de gastos que puedes presentar o que puedes utilizar en tu declaración anual. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado. Si ustedes del año anterior, del 2020, no han pagado algún pago provisional por las retenciones de la nómina, no van a poder hacer deducible esa nómina. Entonces, pues esto es muy, muy triste, porque pues en dado caso, si no te fijas, vas a aceptar la declaración como está, vas a pagar un impuesto mayor y de todas maneras nadie te quita la obligación de pagar esas retenciones de tus empleados. Si tú dijeras, bueno, pues ya no me lo hiciste deducible la nómina, entonces pues no te pago esas retenciones. Al final de cuentas, el gasto no me lo estás aceptando. Entonces, ¿por qué me vas a obligar a pagarte las retenciones? Pero recuerden que los patrones somos responsables solidarios del impuesto del empleado. Entonces nosotros ya le retuvimos a los empleados ese impuesto sobre la renta, que ahora es nuestra obligación, porque ese dinero no era nuestro, se lo retuvimos al empleado. Entonces aquí tenemos un doble castigo si no nos ponemos abusados. Vamos a un corte y regresamos después de este corte para seguir platicando de algunas consideraciones de las declaraciones anuales de las personas físicas. Listo, gracias en cabina, vamos a corte. Vamos a ver, aquí compartir. Saludos, José. Saludos. Aquí estamos ya al aire, como cada lunes. Pie del cañón. Y lo vamos a compartir con AFI, para los que nos están escuchando, nos puedan seguir.
en CONAFI. Y pues ya estamos batallando con las declaraciones anuales de las personas físicas. Tristemente, dirían algunos, ¿verdad? Llegó el momento de cumplir con nuestras obligaciones. Vamos a ver. Si nos vemos, ya se pausó esto. Aquí está. Aquí estoy. Listo, buenas tardes. Ya estamos nuevamente transmitiendo por el 1300 de AM y por Solo Negocios Radio, así como por la página de CONAFI, el programa del día de hoy. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos platicando de las declaraciones anuales de las personas físicas, ¿sí? Que empiezan a presentarse a partir de este mes de abril, a partir del día primero de abril. Tenemos la obligación, todas las personas físicas, de presentar nuestra declaración. Empecé hablando de algunas consideraciones que suceden con la actividad empresarial. Por lo general, en el programa nos enfocamos mucho, como su nombre lo indica, los negocios, solo negocios. Entonces, hablamos principalmente de las declaraciones anuales que tenemos que presentar las personas que tenemos un negocio. Y fíjense, ayer precisamente me hicieron un comentario que luego no entendemos que un empresario es cualquier persona que tiene un negocio, por muy pequeño que sea, o ese profesionista, ese doctor, ese abogado, ese contador, ese terapeuta, ese entrenador deportivo, el psicólogo, el de la óptica, todos son empresarios. La diferencia es que uno vende un producto y otro vende un servicio, pero al final de cuentas somos empresarios y tenemos las obligaciones de pagar los impuestos sobre la renta como tal. Cuando nosotros nos registramos en el SAT, nos van a preguntar nuestro giro, nuestra actividad preponderante o nuestras actividades preponderantes. Y se pone divertido porque nosotros tenemos que separar nuestro porcentaje de ingresos de acuerdo a cada actividad. Vamos a suponer que si yo pongo que tengo una ferretería o una refaccionaria con un taller mecánico, me van a preguntar qué porcentaje es refaccionaria y qué porcentaje de mis ingresos es el taller mecánico. O si yo doy terapias deportivas, pero aparte vendo suplementos alimenticios, pues me van a preguntar qué porcentaje de mis ingresos es cada uno de esos. Desde ahí nosotros, desde que nos damos de alta, pues tenemos que enfocarnos y decir, ok, yo ya estoy registrado en el SAT. Si no estoy en la opción de salarios, soy empresario, ¿sí? Ya sea actividad empresarial y profesional, pero soy empresario. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a ser que se activen ciertas obligaciones en el SAT. Y es como el SAT me va a ver a mí y como el SAT espera que yo presente mis pagos de impuestos. Entonces, nos tenemos que poner muy aguzados. Primero, porque las deducciones que yo voy a poder tener mes con mes van a ser de acuerdo a la actividad que yo tengo, ¿sí? Entonces, aquí quiero partir de esa idea. Primero, que yo soy persona física, tengo la obligación. Les decía lo que me sucedió ayer. Una persona cuyo profesión es médico, habló a una estación de gasolinera, a un grupo de gasolineras, para contratar los servicios de poder pagar por adelantado la gasolina y le den un dispositivo con el que puede estar cargando la gasolina y no tener que estar pidiendo la factura ahí en la estación o meterse a la página de internet a descargar esa factura cada vez que echas gasolina y que si no traes tu tarjeta, etcétera. Entonces, para mayor control es muy recomendable,
porque la ley así nos dice, la gasolina es uno de los gastos que no se pueden pagar en efectivo, a excepción de los RIF. Quien está dado de alta como RIF sí puede pagar gasolina en efectivo, pero ahí en fuera ningún contribuyente puede pagar la gasolina en efectivo. Entonces, el usar un sistema de prepago de gasolina es muy práctico. Entonces, su asistente llamó a la compañía de gasolineras y le dijo que quería contratar el servicio de pagar la gasolina por adelantado, y resulta que le dijeron que no, que porque eso nada más era para empresas, siendo que esta persona era médico. Entonces, obviamente, pues es una desinformación tanto de la persona que le contestó como de la persona que le solicitó. Porque al final de cuentas, yo necesito contratar ese servicio para poder hacer deducible la gasolina como empresa, ¿sí? Como actividad empresarial que tengo fiscalmente. Quizás me pudo haber dicho la persona que contestó en el grupo de gasolinas, de gasolineros, me pudo haber dicho, ¿sabes qué? Para que yo te dé ese servicio, me tienes que consumir mínimo tanto al mes. Ah, ok, ahí sí te puedo entender que a lo mejor yo soy, como soy médico, utilizo un solo vehículo, no consumo tanto gasolina y no te conviene darme ese servicio, que hasta el momento nunca me ha tocado eso. Entonces yo creo que ahí hubo una desinformación entre la persona que solicitó el servicio y la persona que lo atendió cuando les dijo que quería contratar el servicio de prepagar la gasolina para poder obtener tu factura deducible y no tener problemas fiscales. Y la persona que le contestó le dijo, no, es que este servicio nada más es para empresas. Entonces, yo creo que tenemos que partir de ahí, es lo que con lo que empecé el programa. Mientras nosotros tengamos una actividad lucrativa diferente de los salarios, somos empresarios y somos emprendedores. Hoy oí en la mañana un especialista en emprendedores y estaba definiendo qué es un emprendedor. Y platica que un emprendedor es aquella persona que anda buscando cómo convertir una idea en un negocio, cómo generar ingresos a partir de una idea. Pero esa idea puede ser vender un producto o dar un servicio. Y un médico, por ejemplo, da un servicio, por lo tanto, eres un empresario y eres un emprendedor, porque también esos doctores luego de repente están emprendiendo, a lo mejor algunos te venden suplementos alimenticios, algunos te venden medicamentos, vitaminas, algunos te venden tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quiero que nos quede bien claro. Si soy una persona que tiene ingresos y no es por salario, soy un empresario y por lo tanto tengo la obligación de presentar la declaración. Segundo punto, entonces, vamos a dividir las declaraciones de las personas físicas en los que son únicamente asalariados y todos los demás, ¿sí? Entonces, en todos los demás está el doctor, el que renta una casa, el que está en Uber, que son ahora plataformas digitales también, que vende a través de internet, el profesionista, el maestro por honorarios, el que tiene un negocio, ya sea que esté en el régimen de corporación fiscal, es decir, un pequeño negocio, o el que tiene un gran negocio, pero lo tiene registrado como persona física, es decir, a su nombre, no está en sociedad con alguien y no creó una persona moral. Entonces, todos ellos son personas que tienen una actividad empresarial y que tienen que presentar una declaración. Y voy a hacer una tercera clasificación, que son los otros, los que no saben que tienen que presentar una declaración, pero que si no lo hacen, se pueden meter en problemas en los próximos años. ¿Por qué? Porque tienen ingresos que no están declarando. ¿Y esos ingresos de dónde vienen? ¿O cómo los puede detectar el SAT? Muy fácil, porque fueron y abrieron una cuenta en el Oxxo y que piensan que por ser el Oxxo no está ligada a un banco. Y al final de cuentas son servicios financieros y están y cumplen todos los requisitos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por lo tanto le van a informar al SAT que nos están depositando en una cuenta del Oxxo. O aquella persona que tiene una cuenta de nómina, pero que ya dejó de trabajar y porque se empezó de emprendedor a vender algo por Facebook o en su casa, en la banqueta, entre los amigos, y le empezaron a depositar en esa cuenta de nómina efectivo en el Oxxo, en el banco, o él mismo empezó a hacer un ahorro y empezó a depositar ahí. Inclusive aquellos que hacen tandas y depositan el efectivo en la tarjeta. Bueno, pues todos esos ingresos los tenemos que declarar, ¿sí? En algunos casos los podemos declarar como un dato informativo, pero en otros casos, que son la mayoría, los vamos a tener que declarar como un ingreso y nos tendrán que generar un impuesto. He visto constantemente la pregunta, oye, si a mí me depositan en el Oxxo porque vendo pasteles, eso no lo puedo, no hay problema, ¿verdad? Eso no lo tengo que declarar. No, sí hay problema, porque el SAT, tarde o temprano, va a detectar todos esos negocios, todos esos depósitos,
y te los va a considerar como un ingreso. La ley dice muy claramente que todos los depósitos en instituciones financieras y en tarjetas de crédito inclusive son considerados como ingreso. Todos los depósitos en efectivo. Ojo con eso. El que prestó una tarjeta de crédito para aprovechar las ofertas de 6 meses sin intereses del Buen Fin y después le empezaron a depositar en efectivo a quien se la prestó, pues entonces va a tener un problema porque esos depósitos en efectivo se convierten en un ingreso y por lo tanto lo tenemos que declarar en nuestra declaración anual. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hay excepciones que cuando es yo le presto, le doy, le regalo dinero a mis papás o a mis hijos, línea recta, ascendente o descendente, entonces no se genera ningún impuesto. ¿Aquí qué tendríamos que hacer? Pues, por ejemplo, si yo le presté mi tarjeta a mi hijo, que ahora con eso de que se está empezando a hacer gamer, a cada rato me pide comprar cosas por internet y él junta sus domingos y me dice, yo te las pago. Entonces, ¿qué pasa? Que él me va a depositar. Creo que es una cultura que le estoy tratando de inculcar desde ahorita, que si él quiere comprar algo, bueno, pues entonces juntas, lo compras, yo te ayudo, pero tú pones tu parte. Entonces me dice, oye, papá, te voy a depositar la mitad de mi monitor que me compré. Entonces, yo tengo que demostrar que ese dinero que me está depositando mi hijo viene de mi hijo. Ahí va a tener un problema porque ¿cómo lo demuestro? La única forma de demostrarlo es que saliera de una cuenta de él. Entonces, si tú, papá, mamá, hijo, o entre familia, le prestas dinero a alguien o le prestaste tu tarjeta de crédito a una persona, esa persona deberá de pagar esa tarjeta de crédito desde su cuenta, ¿sí? Te diría, o con un cheque, pero bueno, no todos tienen cheques, entonces te tendrá que hacer una transferencia y desde su cuenta puede pagar la tarjeta de crédito. Para empezar, allá nos quitamos el problema porque ya no es un depósito en efectivo en la tarjeta, ya es una transferencia que hizo tu papá, tu mamá o tus hijos a tu tarjeta de crédito. Entonces ya puedes demostrar que no es un ingreso, primero porque no es un depósito en efectivo, segundo porque te lo está haciendo alguien que la ley permite que no genere un ingreso acumulable, como son padres e hijos, dijimos. Entonces, eso es muy válido, pues al final de cuentas yo ya pagué impuestos y ese dinero que ya pago impuestos, ¿con quién me lo voy a gastar? Pues con mi familia. Entonces, si mi familia me lo da a mí, no tengo por qué volver a pagar impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con esa parte. Entonces, tenemos 3 grupos, si vamos en ese sentido. Los asalariados, los que únicamente perciben ingresos por nómina. Todos los demás que perciben un ingreso y que están registrados en el SAT, dijimos profesionistas, régimen de incorporación, plataformas, arrendamiento, cualquier otra actividad empresarial, cualquier otra, y todos aquellos otros que están teniendo depósitos en las instituciones financieras o en las tarjetas de crédito y no están dados de alta en el SAT. Entonces tenemos 3 grupos de personas que es importante que identifiquemos para la declaración anual. Vamos a una pausa y seguimos platicando de este tema regresando. Cualquier pregunta, quienes me están escuchando en las redes, con gusto la podemos contestar. Y si no la contesto inmediatamente, me comprometo que después se las puedo contestar. Así que vamos viendo. Ok, 3 minutos para entrar, gracias. Vamos aquí pendientes. Como les comentaba ahorita, aquí tenemos que tener mucho cuidado, quienes están escuchando todavía aquí en las redes sociales. Ahorita yo veo que muchos piensan que por el hecho de que podemos entrar a la aplicación, pues ya podemos presentar nuestra declaración, pero tenemos que tener cuidado porque muchas facturas, vamos a llamarlas así, que aparecen cargadas, muchos CFDI que ya aparecen precargados en el SAT, pues no quiere decir que sean
deducibles o no quiere decir que sean los que puedo utilizar para presentar mi declaración. Entonces, pues sí hay que tener precaución con eso. Porque nos pueden meter en problemas si las dejamos tal cual. Entonces, vamos a ver, Alex. ¿Qué llegó? Me lo descargo. ¿Dónde estamos? 21. La resolución, la miscelánea. Perfecto, gracias Alex. También debieron haber puesto esto para las personas morales. Me están aquí informando, ahorita lo comentamos al aire, del plazo que se extiende para las personas físicas. Pero las personas morales no dicen nada. Malamente, nos castigan. Listo, ya estamos al aire. Buenas tardes. Ya estamos en nuestra segunda parte de nuestro programa Solo Negocios Radio, que se está transmitiendo a través de el 1300 de AM, Radio Mexicana, y pues las redes sociales de Solo Negocios, de CONAFI, la personal de Guillermo Soria, quien pues en estos 30 minutos que nos quedan vamos a seguir platicando de las declaraciones anuales de las personas físicas. Y bueno, estamos viendo en la publicación anticipada de la resolución miscelánea, donde nos están dando la noticia. Y gracias a Alex que me lo está compartiendo, la verdad el día de hoy no lo había podido verificar, donde se está ampliando el paso para la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal del 2020 a más tardar al 31 de mayo. Yo creo que esto lo debieron de haber hecho no nada más para las personas físicas, sino también para las personas morales, puesto que las personas morales han tenido muchos problemas para presentar la declaración anual. Y también han tenido problemas de liquidez, inclusive para quienes han tenido que realizar algún pago en la declaración anual, pues también esos problemas de liquidez. Nos dice la autoridad, bueno, es que puedes pedir pagos en parcialidades. Sí, nada más que con una tasa de interés muy alta, porque el SAT me cobra intereses, me cobra recargos que son intereses por no presentar mi pago en tiempo. Entonces, pues ya saben, ¿verdad? México es el único país en el mundo prácticamente que no le dio ningún beneficio a los empresarios. Y dicen por ahí no me des pero no me quites, bueno pues no nos dieron y sí nos quitaron, porque mínimo nos debieron de haber extendido los plazos para presentar los impuestos. Si no lo hicieron en los pagos provisionales mensuales, pues estaría muy bien que lo hicieran en los pagos provisionales anuales, o bueno, perdón, en los pagos definitivos, que son las anuales, como está sucediendo con las personas físicas, que les están dando un mes de gracia. Y yo creo que esto no es más que no viene por el beneficio de darles el plazo adicional, sino viene en respuesta a que la página tiene muchos errores todavía. Y ahorita lo voy a platicar porque ya entré al simulador de algunas declaraciones y detecté algunos errores. Entonces, bueno, para seguir con lo que tengo programado, con lo que tengo preparado en el programa, primero era definir quiénes tienen la obligación de presentar la declaración anual, porque todavía hay muchas dudas. Entonces, en el segmento anterior lo definimos y son tres principales grupos. Los asalariados, las personas que tienen alguna actividad empresarial o profesional, o llámenle como le llamen, plataformas digitales. Al final de cuentas, eres un empresario, tienes un negocio, un servicio o un producto, pero tienes un negocio. Generas un ingreso y tienes que pagar impuestos sobre la renta. Y el tercer grupo son aquellas personas que no están registradas en el SAT, pero que tienen depósitos en sus cuentas y que por lo tanto por lo menos tienen que informar el origen de esos recursos si es que no se quieren meter en un problema, o pues retroactivamente registrarse y declarar, porque si no vienen los problemas. Entonces voy a empezar con el primer grupo de obligados a las declaraciones anuales. Lo voy a hacer de manera general estos tres grupos y luego vamos a ver algunas de las deducciones que deben de poder poner. El primer grupo que dijimos que son los asalariados. ¿Qué pasa con los asalariados? Bueno, aquí los vamos a dividir todavía en dos partes.
aquellos que tienen ingresos menores a 400,000 pesos en el año, ¿sí? Los asalariados que tienen ingresos de menos de 400,000 pesos en el año, ¿sí? Que estamos hablando de 33,333 pesos mensuales, no están obligados a presentar la declaración anual. Ojo, no están obligados, mas no significa que no les convenga presentarla. En la mayoría de los casos les conviene presentarlas. Y también, ojo, ¿cómo hacemos ese? Es cómo llegamos a esos 400,000 pesos. Son ingresos brutos. ¿Qué significa ingresos brutos? Son ingresos antes de impuestos y son los ingresos grabados y exentos. Ah, caray, ya me la empezaste a poner difícil. ¿Qué son ingresos grabados y qué son ingresos exentos? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta nos permite tener cierto tipo de ingresos que no generan impuesto, que no pagan impuesto sobre la renta. Entonces, esos ingresos se convierten en ingresos exentos, ¿sí? Que ya se nos convirtió en un dolor de cabeza para los patrones, los ingresos exentos, porque había patrones que abusaban y otorgaban demasiados ingresos exentos a sus trabajadores para que no pagaran impuestos los trabajadores, pero el patrón poder hacer deducible ese ingreso. ¿Qué sucede con eso? Vamos a poner algunos ejemplos. Para empezar, el aguinaldo lleva 30 días de salario mínimo, bueno, de UMAS, porque ahora que cambió la ley y que salieron las UMAS, la unidad de medida de exención. Es decir, por esos 30 días o por esas 30 unidades no se pagan impuestos y lo que exceda de eso ya paga impuestos. Ese es un ejemplo que todas las empresas lo tienen, es decir, todas las empresas van a tener una parte de gastos de nómina exenta y que por lo tanto va a ser no deducible para el patrón. Ojo con eso, pero ese es un detalle que no quiero tocar ahorita, pero bueno. ¿Qué otros ingresos puede tener un empleado que sean exentos? Aquí en la frontera, donde estamos acostumbrados a ganar un poquito más que en el interior del país, por la cuestión de que es una vida más cara que en otras ciudades, por los vecinos que tenemos que están acostumbrados a que les dan muchas ayudas, etcétera. Y cada vez más en el interior del país también es muy común que se les otorgue el bono de despensa a los empleados. ¿Cuál es el beneficio del bono de despensa? Aunque no es una cantidad muy grande, el bono de despensa forma parte de las prestaciones de previsión social. Y las prestaciones de previsión social que recibe un empleado no pagan impuestos, porque son prestaciones que le da el patrón, que no se las da por su trabajo, se las da por el simple hecho de que eres mi empleado y es para que tengas un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida. Por ejemplo, el bono de despensa, pues te lo damos para que puedas alimentarte, comprar despensa, como su nombre lo dice, y por lo tanto, pues tener una mejor calidad de vida. Yo puedo otorgarte una beca para tus estudios y esa beca, que puede ser en especie o en efectivo, va a ser también una prestación de previsión social que va a ser exenta para el empleado, sin embargo, la tiene que acumular dentro de sus ingresos, ¿sí? Si yo en la empresa que tengo les digo, les voy a dar ayuda para lentes, entonces ayuda para lentes es previsión social. Si les doy seguro de gastos médicos, en fin, puedo hacer capacitaciones o no precisamente capacitación técnica dentro de la empresa, sino becas para que sigan sus estudios o cosas en ese sentido. Todo eso entra dentro de la previsión social y la previsión social es exenta. Sin embargo, yo la tengo que sumar a mis ingresos. Entonces, ojo, cuando tú ya estás en esos 33,000 pesos, incluyendo las prestaciones que te pagan, ¿sí? Tienes que presentar tu declaración anual. Ahora es muy fácil identificarlo porque los patrones, periodo con periodo, semana con semana, nos entregan un CFDI de la nómina. Y en ese CFDI vienen identificadas las percepciones grabadas y las percepciones exentas y el total de percepciones. Y entonces yo puedo saber, si sumo todos mis CFDI, cuántos son los ingresos que tengo. O sencillamente, si yo tengo mi CIE con mi firma para entrar al SAT, entro y verifico cuáles son mis ingresos. Entonces, ojo, si tú estás cercano a los 400,000 pesos, verifica que no estés, que estés o no estés obligado, porque a lo mejor el patrón, tu patrón, te está dando algunas percepciones que tú no te das cuenta porque te las da en especie y tú no las visualizas que es un ingreso para ti y las tienes que acumular dentro de tu declaración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quienes ganan menos de 400 no están obligados. Es una opción que presentes tu declaración. Quienes ganen más de 400,000 es una obligación presentar tu declaración. Ojo,
el SAT puede requerirte y puede multarte, aunque seas un asalariado, por no presentar tu declaración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién más? A lo mejor yo no gano 400 mil pesos, pero durante el año tuve más de un patrón o no trabajé todo el año con un solo patrón. ¿Sí? Para que el patrón haga ese cálculo, entonces tienes que haber trabajado el año completo con él y ser el único empleado. ¿Estamos de acuerdo? Si no, entonces puede, tienes la obligación de presentar tu declaración de manera personal. Entonces, va de nuevo. Si ganaste menos de 400 mil pesos, no estás obligado. Pero si ganaste menos de 400 mil pesos y tuviste más de un patrón, estás obligado. Y ojo, porque aquí nos va a tocar con muchas personas que tienen ingresos muy bajos, uno, dos, tres, cuatro salarios mínimos, y que tienen rotación en sus empleos y por lo tanto tienen la obligación de presentar su declaración anual. ¿Sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado ahí, porque pueden caer en no aplicar. Si bien es cierto que la autoridad no me ha tocado ver que alguien que esté en los salarios mínimos los requiera, porque el ingreso es muy bajo, pero si adicionalmente a ese ingreso que tienes de 2, 3, 4 salarios mínimos, le agregas que pudiste haber tenido depósitos en efectivo en tus cuentas, o ya sea la de nómina o una tarjeta de crédito, pues entonces el SAT puede detectar esos ingresos, acumulártelos a tus percepciones de salario mínimo y decirte, oye, traes omisiones y por lo tanto es muy probable que me debas un impuesto en la declaración anual. Entonces, ya sabes, si eres una persona física que trabajaste con más de un patrón durante el año o no trabajaste todo el año con tu patrón, estás obligado a presentar tu declaración anual como persona física. Si eres un empleado que ganas más de 33,333 pesos al mes, incluyendo las prestaciones en especie que son exentas, estás obligado a presentar tu declaración anual. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, pues bueno, ya vienen todas las personas que tienen una actividad empresarial o profesional o arrendamiento o, bueno, el régimen de incorporación fiscal. Uno de los beneficios del régimen de incorporación fiscal, o llamado RIF comúnmente, es que sus declaraciones son definitivas. ¿Qué significa una declaración definitiva? Es decir, yo hago mi declaración cada 2 meses y ya no tengo que presentar, darle con seguimiento, acumularlo a los siguientes 2 meses y a los siguientes 2 meses. Es decir, yo pago el impuesto de enero y febrero y ya no me vuelvo a meter con enero y febrero en lo demás. Y luego marzo y abril y ya. No pierdes el derecho de ir acumulando tus gastos en lo que va del año o en los siguientes periodos. Ojo, porque luego me ha tocado ya ver que una persona que empieza a poner un negocio en el RIF, empieza a crecer el negocio y sus ganancias las empieza a reinvertir en el negocio, compra más materia prima, empieza a remodelar el local, empieza a comprar equipo, entonces está reinvirtiendo sus ganancias y llega un momento en que se sale del RIF, que ya no cabe. Acuérdense que el RIF es para personas que ganan o que venden, no que ganan, que tienen ingresos, que tienen ventas de hasta 2 millones de pesos. Entonces, cuando tú te sales de tu régimen, tú vas a poder hacer deducible en dado caso de que vengas arrastrando pérdidas del RIF. La ley no te prohíbe traspasar esa pérdida que tenías en el RIF al régimen general o el régimen de actividad profesional, que es el que empresarial y profesional, que es el que sigue. Desgraciadamente, yo he visto que muchas personas que tributan en el RIF no meten los gastos porque dicen, ¿para qué? Al fin yo no pago impuestos o pago muy poquito, entonces no meto mis gastos. Y eso hace que cuando yo me salga de este régimen, no arrastre esas pérdidas, que no son pérdidas precisamente, pueden ser inversiones y me hacen pagar impuestos después. Vamos a la pausa y regresamos ahorita en el último segmento. Tengo pendiente ese tema, José. Traigo por ahí que quiero invertir e invitar a una persona para experta en tanto en inversionistas, en fomentar esas inversiones y pues también que nos platiquen de la parte fiscal de eso. Al final de cuentas, pues tenemos que acumular nuestros ingresos obtenidos por esos. Obviamente, Como nosotros no podemos comprar las acciones directamente, siempre se hacen a través de una casa de bolsa o de un intermediario financiero, ese intermediario financiero nos retiene un impuesto de nuestra ganancia y nosotros acumulamos el ingreso y disminuimos el impuesto. Fiscalmente no hay tanto problema,
La cuestión es el momento en el que tú vendes esas operaciones o se declara ese ingreso en un periodo y el intermediario te retiene un impuesto que tú tienes que acumular el ingreso y el impuesto en tu declaración anual. Aquí la idea es invitar a alguien, pero que nos hable para de los conceptos que nos podrían, cómo nos podría ayudar a invertir. Porque ahora invertir en muchos mecanismos que existen, desde las criptomonedas hasta bolsa y demás, pues es muy sencillo ya. Cada vez antes te pedían $1,000,000 mínimo, etcétera. Ahorita ya creo que hasta con 100 pesos puedes empezar a comprar o a invertir, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos y quiero, dicen zapatero tu zapato, quiero traer a un experto en esa área, nada más que a quien he estado invitando está muy ocupado y no nos ha podido dar una hora los lunes de 4 a 5. Si no se puede con él, pues bueno, buscaremos a otra persona que pueda darse esta chancita para platicarnos de la parte de inversiones. Hay muchos mecanismos de inversión. Algo que no tenemos la cultura es ahorrar lo suficiente para nuestra vejez, y yo creo que es la manera de hacerla. Pues ya estamos al aire, me agarraron aquí platicando, no sé si José todavía me está escuchando, espero que sí, con José Ríos. Estamos hablando de las declaraciones anuales. Él trae pendiente que quiere que platiquemos un tema que todo es lo del trading, inversiones en acciones y demás. Vamos a invitar a una persona, estamos logrando que nuestras agendas lo permitan para que esté aquí con nosotros uno de estos días, lunes de 4 a 5 de la tarde, y si no, pues bueno, buscaremos a un experto que nos ayude en esa área y ver cómo podemos. Yo creo que lo importante de ahí, o lo de menos, es los impuestos que generen, ¿no? Lo importante es que podemos generar inversiones para a futuro. Una ventaja fiscal es que cuando tú inviertes en ciertos mecanismos, como son las Afores o algunos fondos que son para retiro, esas inversiones son deducibles de impuesto. Y precisamente allá es donde iba, en este último segmento, iba a hablar de qué puedes meter en la declaración anual, o sea, cómo se hace una declaración, qué entra, qué no entra, qué beneficio puedo obtener. Y precisamente algo de esto son los gastos o las inversiones o los deducciones, vamos a llamarle las deducciones, así es como marca la ley, las deducciones que te permite hacer en tu declaración anual para una persona física. Así como la ley te dice, tienes que acumular todo lo que ganas. Bueno, pues la ley también te da algunos beneficios que puedes hacer deducibles dentro de tu declaración, que son, le llamamos nosotros gastos personales. Son gastos personales porque no tienen que ver con tu negocio. Estos gastos personales no son únicamente para el que tiene una empresa. Estos gastos personales los puede hacer deducible inclusive el asalariado. Entonces, fíjense qué padre. Normalmente las personas físicas, tanto los asalariados como una actividad de un emprendedor, y dejamos en esa clasificación todo lo que incluía el que platicamos en el segmento anterior, ya mes con mes van haciendo deducible o van las deducciones, valga la expresión, las deducciones que la ley te permite. Entonces tú vas acumulando tu ingreso y tus deducciones mes con mes, y vas pagando el impuesto sobre esa excedente, sobre esa utilidad, que a lo mejor en un mes puede ser menor inclusive que lo que llevabas. Porque qué tal si este mes yo invertí o compré inventario y lo compré con lo que había ganado en los 3 meses anteriores. Pues qué va a pasar, que en ese mes a lo mejor voy a tener aparentemente una pérdida. Pero no es que mi negocio esté perdiendo, sino que fiscalmente como puedo hacer deducibles todas esas compras que hice, pues no voy a pagar impuestos porque hacia los ingresos, el resto, todas las deducciones me va a dar negativo. Entonces no pago impuestos. Entonces, una persona física que lleva su negocio ordenado y que se pone aguzada y va haciendo inversiones en el momento adecuado, puede lograr que su negocio pague muy poco impuesto. El problema es las personas que su actividad pues no tienen deducciones, como por ejemplo un profesionista. Pues un profesionista no tiene deducciones más que el equipo que utiliza para su trabajo. Si es un médico, si es un abogado, pues la computadora, los libros, cosas que puede utilizar en su oficina, pero nada más, porque lo que presta es un servicio. Entonces, al prestar un servicio, pues tienes muy pocas deducciones.
Sin embargo, una persona que tiene una actividad empresarial, es decir, que compra y vende un producto, tiene la ventaja de que a lo mejor hay meses en los que vale la pena comprar más inventario para poder hacer deducible ese inventario y por lo tanto disminuir mi impuesto. Pero eso ya lo tiene que ir analizando con sus flujos de efectivo y demás, porque pues también vive de algo y tiene que obtener retiros personales para vivir. Y aquí en sus retiros personales es donde vienen las deducciones que se llaman así, deducciones personales, que puede utilizar o que puede realizar tanto la persona que está como asalariado como el que tiene una actividad empresarial. Y aquí pues tenemos que identificarlas. Las he mencionado muchas veces, pero sigue habiendo muchas dudas. Por ejemplo, las colegiaturas. Las colegiaturas de nuestros hijos son deducibles, pero desde el kinder hasta la preparatoria. Fíjense qué curioso cómo es nuestro sistema, cómo desde ahí se ve la deficiencia que tenemos como país en la educación. Yo puedo hacer deducible desde el kinder hasta la preparatoria de mis hijos, pero no puedo hacer deducible la universidad. Qué paradoja, ¿verdad? O sea, qué increíble. Cuando lo que necesitamos son profesionistas y elevar el nivel cultural y educativo de nuestra población, de nuestro país. Entonces, yo lo que tendría que hacer es aumentar las deducciones en esos puntos. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer deducible que todo lo que tú pagues en escuela, en profesional, en maestría, en especialidad, en lo que sea, pues lo hagas deducible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, entre más te prepares el día de mañana, vas a obtener un ingreso mayor tú como ciudadano y vas a generar más impuestos porque tu conocimiento genera un ingreso y ese ingreso va a beneficiar a ti como persona y al país. Entonces yo tengo que fomentar que sea deducible y que yo pueda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como papá? Oye, mi hijo ya terminó la preparatoria. ¿Sabes qué? Hasta por conveniencia, yo lo voy a mandar a una escuela un poquito mejor, voy a hacer un esfuerzo para pagar una colegiatura, le voy a quitar una carga al gobierno, a las universidades públicas, lo voy a mandar a una escuela privada, donde a lo mejor va a tener otro tipo de oportunidades, buenas o malas, no sé, no estoy para juzgar eso, pero le voy a dar. Y entonces esa colegiatura la voy a poder hacer deducible. Pero bueno, ojalá ahorita que estamos en periodo de campaña me esté escuchando algún candidato a legislador y tome este punto en consideración. Por ahí dicen los expertos a nivel mundial y durante toda la historia, y lo que invertimos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, siempre va a darnos beneficios. Entonces, si yo fiscalmente logro que las personas hagan que inviertan en ustedes o en sus hijos, si yo como profesionista me quiero meter a estudiar otra carrera, pues, oh sorpresa, lo que yo pague por esa carrera no es deducible, no lo puedo hacer deducible, porque son estudios universitarios. Qué triste, ¿no? Que nuestra ley me limite en ese sentido, pero bueno. Entonces, yo puedo hacer deducible. Ahora, hay un tope en cuanto a lo que pueden deducir tanto de colegiaturas, de kinder, de primaria, de secundaria, por nuestros hijos, y tenemos que estar pendientes de eso. Ahorita no me voy a meter mucho en los topes, lo que quiero es que veamos los conceptos. Yo les recomiendo que lo analicen, que se pueden meter a la página del SAT, más aún, que lo platiquen con un contador y que les cobre, no le hace 1,000 pesos, 1,500, 2,000, lo que les cobre por presentarles una declaración anual, vale la pena porque se van a quitar problemas con las devoluciones, van a tener certeza de que van a ser más rápidas y demás. Entonces, ustedes pueden deducir la escuela, la colegiatura que ustedes paguen de sus hijos. ¿Qué otra cosa pueden hacer deducible? Los intereses reales por un crédito de vivienda que tengan. ¿Cuáles son los intereses reales? Aquí si nos metemos un poquito con lo que hablan los financieros, los intereses reales son los intereses que paga el banco o que se cobran los intereses que pagaste por tu crédito hipotecario menos la inflación. Vamos a suponer, si yo estoy pagando el 10% de intereses y la inflación fue el 3.5%, pues entonces el interés real es el 6.5%. Entonces, de mis intereses que yo pago, le descuento la parte que corresponde a la inflación y esa diferencia es el interés real y esa diferencia es la que yo puedo hacer deducible de mis gastos. Acuérdense, lo platiqué este punto en el programa anterior para las personas morales, porque así como aquí hacemos deducible o nos quitan el interés, la inflación, también la inflación es acumulable como un ingreso para las personas morales cuando determinas tu coeficiente inflacionario.
Entonces, ese coeficiente, el deber dinero, hace que pagues impuestos porque estás ganando por la inflación. Aquí lo mismo pasa con tu crédito. Tú debes al banco, sin embargo, aquí como te van a dar el beneficio de disminuir los intereses que pagaste, el SAT dice, oye, pero espérate, quítale la inflación y lo demás pues ya es lo que tenemos que pagar nosotros como o de podemos deducir como personas físicas en cuanto a los intereses, el interés hipotecario. Obviamente, si tú tienes una casa con un crédito reciente, acuérdense que los primeros años, lo que pagas de mensualidad, casi todo es puros intereses y bien poquito el capital. Entonces, tienes el beneficio de esos años de que estás haciendo deducible una mayor cantidad. El otro día me preguntaba a alguien, ¿por qué cada vez es menos lo que puedo deducir de mi casa? Ah, bueno, porque cada vez pagas menos intereses y más capital. O sea, ya a lo mejor lo que te conviene es paga esa casa rápido y cómprate otra. Busca la manera, porque al final de cuentas vas a tener un beneficio fiscal por esos intereses reales. A lo mejor suena muy fácil, no paga la casa, pues si eso fuera, ¿no? Bueno, pero si lo vemos financieramente y fiscalmente, puede ser a lo mejor redituable de alguna manera hacer el esfuerzo de pagar ese crédito y obtener otro crédito para poder hacer deducibles esos intereses que estamos pagando. Entonces, esa es otra disminución que podemos hacer. La otra es en donde más les pido a mis clientes y a los empleados de mis clientes a mis clientes que les digan a sus empleados es los gastos médicos. Por favor, cuando vayan a un médico y que no me escuche por ahí, Gloria, mis amigos doctores, porque dicen que les pongo un coscorrón cada que hago esto, pidan factura de sus consultas, pero pídanla si la pagaron. Bueno, de todas maneras tenemos la obligación y los doctores tienen la obligación. No te sirve pedirle una factura a un doctor si no la vas a pagar con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia bancaria, ¿sí? Es decir, yo, empleado, asalariado, persona física que voy a hacer deducible un gasto médico, lo tengo que haber pagado. Entonces, muchas veces vamos al doctor, se nos olvida pedir la factura, pagamos en efectivo y la pedimos, no nos sirve. O sea, o pagamos con tarjeta y no la pedimos, pues tampoco nos sirve. Entonces, esos gastos médicos los puedo hacer deducible de mi declaración. Ahora ha sido un año muy difícil de gastos médicos. Entonces, todos esos gastos médicos que hicimos los podemos deducir de nuestra declaración anual. Entonces, la recomendación es, si te vas a hacer análisis médicos, si te internaron ahora por las cuestiones del COVID o lo que sea, pide la factura, porque esto vas a tener un beneficio fiscal de ese gasto médico, ¿sí? Entonces, el psicólogo también entra dentro de los gastos médicos, la nutrióloga. Esos tienen 3-4 años que empezaron. Y entonces tú también, si tienes que acudir con un psicólogo, que ahora es muy bueno para muchas cosas, sobre todo este estrés que traemos, hay que pedir factura. Si acudimos con la nutrióloga o el nutriólogo, hay que pedir factura. Entonces, todo eso nos va a beneficiar en nuestra obligación a la hora de presentar nuestra declaración anual. Hay algunos otros conceptos. Yo les recomiendo, ya se nos va a acabar el tiempo, les recomiendo, acérquense con un contador, les va a cobrar por una declaración, obvio, para eso estudió y para eso se preparó y para eso se prepara cada año. No la quieran que se las dé gratis, pero también si ustedes sienten que tienen todos los conocimientos para hacerla, bueno, pues no le tengan miedo, no hay nada que, están las páginas del SAT donde viene mucha información, hay algunos de estos gastos que tienen que cumplir ciertos requisitos, como ahorita lo que les decía de los gastos médicos. Si no los cumplen, lo que va a pasar es que no les van a devolver ese saldo. Por eso es mejor, si ustedes ven que tienen un saldo a favor, pues no está de más que platiquen con un contador para que les ayude a presentar su declaración y sea más rápido la devolución de este saldo. Con esto terminamos, me despido de ustedes. Mi nombre es Guillermo Soria. Recuerden, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias por escucharme.